al famoso reglamento de 1748, que en América se ignora, literalmente, ¿no? Tiene una tradición jurídica que tal vez para algunos de vosotros que no sean americanistas puros es ignorada sistemáticamente. El modelo que es tardo feudal de tipo jurídico y que tú sin duda conoces bien y que se traslada a América se incrusta, se mezcla con una tradición local. Y por eso, pues, el gran compendio de 1680 en realidad lo que hace es que mezcla componentes de un derecho consuetudinario con una práctica de lo posible en un realismo político americano que es latente ya desde los primeros momentos. Y el papel que juega en este caso Cuba y La Habana es clave, ¿no? En ese sentido quiero empezar pues leyendo dos, tres párrafos de una descripción de la isla de Cuba de un viajero, Nicolás de Rivera, en 1457, que creo que es bastante alusivo respecto a algunos de los aspectos que quiero aquí sencillamente incluir de una forma tangencial. Y dice textualmente: toda la isla está cubierta de florestas y bosques siempre verdes que la hermosean mucho. Por todas partes abundan en sabanas que son de sapingües, que producen mucho gasto de ganados. Su inmensa arboleda o es fructífera o de preciosas maderas. Su tierra es ferocísima, llena de trigo, arroz, millo, maíz, garbanzos, chicheros, que no tengo ni puta idea qué es, garbanzos. Caballeros, el beticismo sale. Con judías y mil cosas más. Hermosean sus selvas, los pericos, los papagayos, en abundancia extrema los catelles, los guacamayas, cuyos pichones son muy sabrosos, los carpinteros reales, y otra infinidad de plumas y colores brillantes. Finalmente dice: no tiene animal ponzoñoso ni fiera, solo perjudican al ganado los perros que llaman jibaxos, que son descendientes de los mansos que se llevaron de España y que pudieron por su abundancia levantarse y vivir libres en bosques tan preciosos y pingües, donde si le faltan carne sobran frutas para alimentarse y estar independientes, ¿no? Son perros herbívoros, por lo visto una variante propia de Cuba, algo que habrá que estudiar detenidamente. Bien, sencillamente si han entendido lo que hay detrás de esto, Cuba en 1759 tiene una riqueza forestal, una riqueza maderera, unos bosques inmensos, ¿no? Parece ser que eso se contradice bastante con lo que está pasando en el momento en la península y en algunas partes de esa famosa monarquía compuesta, que ya no es tan monarquía compuesta en el siglo XVIII en tanto en cuanto que después de Utrecht en 1713 nos han mandado al carajo de Europa y por consiguiente solamente nos queda a efecto práctico América, que no es poco. En ese sentido deben comprender que América juega un papel fundamental para la monarquía. Entre el 20 y el 25% de los recursos fiscales del Estado español proceden de América. Y no solamente respecto a la plata y el oro, fundamentalmente plata, sino los recursos, ¿no? Los suministros que vienen de América, la enorme cantidad de productos representan vía plusvalía y ventas, o por ejemplo vía monopolio del tabaco, pingües beneficios indispensables para ese 70-80% que representa el gasto militar, tanto en América como en España. Por tanto, aquí vamos a ver un mundo diferente respecto de la posición del maderamen y sobre todo quiero incrustar en el discurso un elemento de lo que hasta aquí creo que se ha hablado poco y es del debate político de las dificultades políticas respecto a la gestión de recursos navales en Cuba y en concreto en su gran astillero de La Habana. Hasta que yo me metí en el astillero de La Habana a estudiar esto hace bastante tiempo, yo empecé la carrera con Ensenada, lo acabé poco después, éramos colegas de profesión casi,
Me llamó mucho la atención que la mayoría de los grandes estudios sobre la Armada en el siglo XVIII e incluso aún antes se centraban básicamente en la península. No, hemos hablado aquí, he escuchado de los tres grandes departamentos navales, ¿no? De todos conocidos. Como si América no jugara ningún papel, ¿no? Como si América hubiera representado sencillamente un lugar de drenaje de plata en dirección este, es decir, en dirección a Europa, lo cual es notablemente falso, como he podido demostrar en alguna de mis obras anteriores y la que recientemente saldrá, en la que he escrito una historia más o menos completa del astillero de La Habana entre 1700 y 1805, que es cuando desaparece de facto. Un dato. En el siglo XVIII, en La Habana se construyeron 54 navíos de línea. Si consideramos los grandes astilleros de construcción naval militar de la España del siglo XVIII, fue el que más navíos de línea construyó. Si ahorquillamos la fecha en un periodo que para mí es clave, que es la primera mitad del siglo XVIII, que es cuando se produce el renacimiento de la Armada, no solamente con Patiño, sino con Campillo, ¿no? Andrés de Pez anteriormente, ¿no? Posteriormente los primeros años de mi compañero de clase de Ensenada, el 70% de los navíos españoles eran construidos en La Habana. Es decir, la potencia naval de lo que va a ser la Gran Armada Española en el siglo XVIII ancla sus bases en La Habana en la primera mitad del siglo XVIII. Sin la construcción naval en La Habana, sin la madera habanera en la que se construyen, con la que se construye la mayoría de los buques en La Habana, no hay armada española en el siglo XVIII. Es decir, lo que luego va a ser el gran proyecto del último tercio del siglo XVIII, en la que siempre hay, en todos los libros aparece una cúspide, en los 1776-79, España tiene 76 navíos de línea. Entonces, todo el mundo se enfoca a nuestro queridísimo amigo Carlos III, que parece que ha descubierto el agua tibia. Sin embargo, eso no es así. Eso tiene un proceso muy anterior y sin La Habana no hay un gran proceso de construcción con una cúspide general en el último tercio del siglo XVIII. Y eso es así en gran medida por lo que estamos viendo y vamos a ver en la pantalla. Supongo que un botoncito de esto servirá para pasar. Ahí va. Porque aquí lo que quiero que veáis es algo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Es el panorama global de la monarquía española, en el que no hace falta ser un experto en la obra de Alfred Mahan, ¿verdad? Para darse cuenta de que la monarquía es una monarquía marítima. España construye el primer gran imperio de la modernidad, del que luego va a ser evidentemente el modelo para otros, como para el francés o para el inglés, cuyo imperio no es del siglo XVIII, como todo el mundo sabe, sino es del siglo XIX. Y sus bases son radicalmente diferentes. Por tanto, los elementos clave portuarios son los elementos que determinan realmente hacia dónde va a ir la política naval a lo largo del siglo XVIII. Aquí ya se ha apuntado que un eje articular es el Caribe, ¿no? Y hablar del Caribe es esto, es La Habana. La Habana hoy en día, para todo el mundo es muy conocido que es un portaaviones geoestratégico del Caribe. O sea, determina la entrada meridional, ¿no? Cruzando Puerto Rico, ¿no? Ya saben que hace falta incluso hoy en día hacer caso a las mareas y a los vientos, y el tornaviaje se tiene que hacer por el canal de las Bahamas, ¿no? Florida, justo al norte. Ahí creo que se ve más o menos dónde está La Habana, que está en el norte de la isla. Y por su forma longitudinal, al sur está Santiago, es muy fácilmente perceptible, ahí lo vemos, ¿no? Como que domina enteramente su posición en el Caribe. Los españoles ya hay documentación en el siglo XVII que alaban precisamente la posición estratégica de La Habana. Por eso allí se van a concentrar no solamente grandes fortificaciones que van a avanzar y se van a proyectar a lo largo del siglo XVIII, sino sobre todo
una tradición naval de construcción propiamente americana, eso es muy importante, propiamente americana, que va a influir mucho en la lucha tecnológica con los constructores y los diseñadores españoles. Yo creo que hemos discutido alguna vez, ¿no? Creo que con Iván, ¿no? Tenemos listas, ¿no?, sobre los navíos españoles construidos en La Habana. Yo he tratado de andar un poco más, aunque el experto es el en tecnología naval, y no hay ni un solo buque igual construido en La Habana en el siglo XVIII, ni uno. O sea, tecnológicamente son todos diferentes. Aunque Romero Landa te manda un plano diciendo se tienen que hacer así, al final en La Habana te dicen I don't understand anything. No, yo hago las cosas como me sale de allá. Entonces yo tengo una larga tradición que viene del siglo XVI, que viene del siglo XVII, aquí se han construido una serie de navíos, aquí tenemos un Juan de Acosta, que es un habanero, aquí tenemos a una serie de élite local que vamos a ver ahora implicado directamente en el negocio naval, y por tanto yo no voy a hacer caso a lo que me manden 8.000 kilómetros más hacia el este, porque no me cae muy bien Felipe II, ni Carlos II, ni Felipe, el que sea. Y eso es importante para terminar, como hay dos mundos, desde el punto de vista de la proyección y uso de la política naval y de la proyección y uso de las maderas. Es diferente, hay algo que entender. Por tanto, tenemos un cierto anacronismo. Por un lado, una tendencia de la monarquía española hacia la famosa unificación borbónica en el siglo XVIII, y por otra, una pequeña gran traición de América y sobre todo de Cuba respecto a eso mismo, ¿no? Porque tiene una tradición anterior que marca un punto de no retorno en este sentido. Por consiguiente, esto es lo que determina que en gran medida La Habana y el Caribe actúe desde el punto de vista de la política naval y de la política de la madera completamente diferente. Juega un papel estratégico clave que las autoridades conocen perfectamente. Tierra firme en la parte meridional, el perímetro interior que cubre la salida del Virreinato de Nueva España, ya saben, Veracruz, ¿no? Y luego, por supuesto, la barrera de islas con Santo Domingo, Puerto Rico y la salida natural torno al viaje con ese eje Florida, La Habana Norte. Eso hace que su propia posición y la naturaleza que hemos descrito aquí claramente, rica en casi todos los productos, incluyendo una enorme variedad de madera, genera una tradición de construcción y de uso de la madera completamente diferente a la de Europa. Y eso a su vez va a determinar que haya un modelo de construcción propiamente americano, o como algunos autores han llamado acertadamente, criollo. ¿De acuerdo? Es que nada tiene que ver con ese proyecto unificador, repito, en gran medida artificial, que viene de Europa. Bueno, aquí tenéis una gráfica solamente muy, muy conocida, ¿no?, que son las famosas rutas que vienen, ¿no?, de España, que a pesar de que desaparecen, ya sabe, en varias fases el sistema de flotas y galeones, entre 1739, la última gran flota en Portobelo, el primer decreto de libre comercio de 1765, que hablaremos después, que es clave, y el gran decreto del 78, acaban feneciendo algo que no funcionaba desde el punto de vista práctico. Sin embargo, la ruta, a pesar de que se hacen con los registros sueltos, sigue funcionando de una forma igual y, por tanto, mantiene la preeminencia de La Habana. Ahí tenéis el por qué La Habana actúa contracorriente de la política europea. Tiene un valor estratégico en sí mismo. Leamos rápidamente, porque eso es una cosa que se mantiene en el siglo XVII y en gran medida en el siglo XVIII, ¿no? Es un puerto de concentración de navíos de regreso de la plata nuevo mexicana. ¿De acuerdo? Muy, muy conocido, porque tanto la flota como los galeones, como posteriormente los registros libres, se concentran en La Habana y allí regresan junto supuestamente con una escolta militar, ¿no? Es un puerto de concentración de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, que posteriormente va a desaparecer con la unificación de Patiño en 1715, ¿no?
La mar de Barlovento es una que se supone que desaparece en 1715, pero se mantiene hasta 1749, ¿no? ¿Por qué? Porque es consciente de que, a pesar de que hay una gran armada, o sea, ya se ha creado un concepto unificador de una armada española en el siglo XVIII, a pesar de que la bandera de España no se diseña hasta el reinado de Carlos III, en 1785, si no recuerdo mal la fecha, la Armada de Barlovento cumple un papel regional de tipo defensivo. Por consiguiente, se obvia una legislación de 1715 por la cual 9 armadas van a desaparecer, porque son conscientes de que América y el Caribe necesitan requiere una necesidad defensiva completamente diferentes. Luego es destino de una financiación o una reexportación de plata americana hacia otros destinos caribeños, ¿no? Esto marca un punto de inflexión, y yo soy experto en esto, entre la política militar o castrense, el universo militar, como yo he escrito en algún lado, entre la península y América. En la península la obsesión está en tratar de equilibrar el famoso concepto de ingresos-gastos, por el fantasma de la deuda, de la que tanto han escrito aquí algunos autores, entre ellos Rafa Torres. Por consiguiente, se concentra los gastos en aquellos elementos en los que se supone que estratégicamente la península van a ser más útiles, fundamentalmente los departamentos navales que nacen en 1726 en adelante. Pero América es el verdadero baluarte que le da poder mercantil y financiero a la península. Por consiguiente, la militarización que sufre América a partir del primer tercio del siglo XVIII marca un punto de inflexión, de diferenciación respecto a Europa. América se eriza literalmente de fortificaciones que no existen en España, en la península. Y eso genera que un 70% del gasto militar de los ingresos americanos se gasten en América. Y eso hace que, evidentemente, el drenaje de plata hacia América, ¿no?, sea mucho menor de lo que tradicionalmente la historiografía nacionalista del siglo XIX, que trató de justificar un proceso de independencia artificial después de 1810, trató de argumentar. Por consiguiente, en este sentido, debido a su posición geoestratégica, La Habana juega un papel clave, ¿no? Redistribuye, ¿no?, financiación del virreinato hacia Florida, hacia Cartagena de Indias, hacia Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo, incluso Cumaná, ¿no?, en el ámbito venezolano. Los dos últimos elementos son los de los que más vamos a hablar aquí, ¿no?, que son los que marcan posiblemente una pausa, un elemento diferenciador, ¿no? Y es por qué Cuba es tan diferente de los demás y por qué la política naval y la política forestal es diferente, ¿no? Y es precisamente porque, como la mayoría de nosotros ha leído en múltiples escritos de autores 25 o 30 años ya referente a esto, tenemos un pequeño gran déficit en el siglo XVIII respecto a lo que podríamos llamar una burguesía mercantil, ¿no?, un dinamismo empresarial. O sea, ¿cuántos son los actores que en la península se dedican directamente al negocio? Aquí hay que incluir un concepto nuevo, un concepto relativamente nuevo, ¿no? Y es la vieja proyección española, el viejo mito o el viejo elemento que pesa demasiado sobre una élite antigua de castellanos viejos, según la cual todavía el peso de la Iglesia hace que la nobleza, la hidalguía, no se incluya de forma masiva en los negocios. Es decir, ¿cuántos actores dinámicos, empresariales, eso que grosso modo podemos llamar burguesía, actúan dinámicamente y en un número suficientemente grande en España en el siglo XVIII? Son muy pocos, en realidad. O sea, estamos hablando de algunas familias concentradas en Cádiz, ¿no?, después de 1717, en Sevilla, ¿no? Son los antiguos cargadores de India que se han readaptado, pero que en algunos casos, debido a los procesos de naturalización, lo único que siguen siendo intermediarios o testaferros entre las potencias europeas y las posiciones americanas. Uno de los pocos sitios de la monarquía compuesta española, o de ese gran proyecto imperial español del siglo XVIII, en el que todavía se ve, ya se ve por primera vez,
una burguesía autóctona, local, verdaderamente empresarial, dinámica, activa, que se ha dejado aparte completamente el viejo concepto de que como yo soy hidalgo, como yo soy noble, no puedo trabajar con las manos, no voy a ensuciarme las manos con negocios mercantiles, es en Cuba. Porque tiene una larga tradición, como pueden ver ahí, de negocios vinculados al azúcar, al tabaco y a la madera. Como vamos a ver ahora de una forma un poquito más rápida, porque yo espero las preguntas vuestras a posteriores, ¿no? Por tanto, la nobleza de espada típica española se mantiene en la península, pero hay una nobleza de pluma mercantil y dinámica que en Cuba es absolutamente fundamental. Mi maestro y mentor, Alan Kissi, conocido por la mayoría de vosotros, demostró en un maravilloso artículo hace ya 20 años que 22 títulos nobilianos se crearon en Cuba en el siglo XVIII. Esos 22 títulos recayeron en criollos habaneros, algo impensable y que no tiene ningún tipo de comparación en ninguna otra parte del imperio. Eso es porque es así, porque es una burguesía, un mundo mercantil dinámico que no siente ascos ni repudio por incluirse en los negocios del astillero, en utilizar la madera como parte de un proyecto de incremento de su propia riqueza, porque sus beneficios van a ir vía social, ¿no? Vía fuero militar, entre otro tipo de aspectos. Eso hace que la parte de abajo sea muy importante. El predominio de la élite por española es clave. Eso explica por qué no solamente su carácter insular hace que Cuba, después de 1810, se mantenga al margen del gran proceso independentista, sino porque la lealtad del cubano hacia el proyecto reformista, hacia el proyecto dinámico empresarial, ligado en este caso en gran medida tanto al ejército, como veremos ahora, como a la marina, es muy claro allá. O sea, la lealtad, la unión, la connivencia de intereses entre la monarquía y el proyecto de Madrid y La Habana es lo que hace que los cubanos masivamente apoyen a la monarquía después de 1810 sin ningún tipo de problemas. No hay ni mucho menos ningún tipo de negociación ni imposición en ese sentido, sino una equivalencia de intereses, porque ya hay un proyecto, una traslación previa desde hacía más de un siglo. Dentro de ese elemento, pues aquí tenemos, esto lo voy a pasar muy rápido, no sé, el gran proyecto defensivo naval en el que la mayoría de las veces no solamente el Caribe, sino La Habana se convierte en un punto absolutamente fundamental, ¿no? Esto ayuda a explicar por qué La Habana es un centro de concentración de recursos materiales, de recursos tecnológicos. Gran parte de los técnicos españoles vienen en primer lugar a La Habana. Aquí se menciona alguno, como el Catalán Plo, ¿no?, entre otros muchos, o Moulin, ¿no?, o compañía. Y es porque gozan precisamente de la capacidad de tener recursos de todo tipo, financieros, madereros, técnicos, una maestranza en la que trabajan 3.500 tíos sin ningún tipo de problema, que con determinados tipos de asientos pues pueden vincularse de una forma mucho más cómoda a ese gran negocio. Y además todos dependen de una élite que está profundamente implicada en los negocios navales, cosa que es, en mi opinión, muy, muy poco frecuente en la península, ¿no?, donde la cercanía política de ese poder político, valga la redundancia, de Madrid, hace que el control de los intendentes en los departamentos navales sea mucho más férreo. La flexibilidad, que eso se ve en Cuba, es notablemente más favorable, paradójicamente, para los intereses del gran proyecto dinástico naval español en el siglo XVIII. Bueno, aquí tenemos un mapa que ayer creo que puso María de otra forma, le dio la vuelta, pero es el mismo, ¿sabes?, en el que se ve pues la privilegiada bahía, ¿no?, de La Habana, con la entrada sur, que es muy estrecha. Pueden poner fuertes como del Morro, que está a la izquierda, aunque fuerte del Morro se construye, de hecho, después de 1762, efecto práctico. Y aquí se me cayó esto. Y aquí vemos la ubicación nueva de el astillero en 1735. El astillero antiguo estaba en esto, entre que soy daltónico y no veo, entonces pues, ¿dónde está la pelotita?
esto es un complot judeo-masónico, o no veo la pelotita, estaba a la... ¿Cerca de...? ¿Dónde estaba? Sí, pero lo ves tú, pues ya no. El antiguo astillero estaba pegado a la entrada oriental de la muralla, protegido por el propio perímetro de muralla, pero en 1735 se traslada a la ubicación en la que todavía existe. Ahí lo pueden ver, ¿no? Se crean cuatro gradas nuevas y un perímetro amurallado dentro del que quedan los almacenes reales, ¿no? De forma de que se pueda concentrar no solamente los recursos madereros, ¿no? Los suministros, el herraje, etcétera, etcétera, sino que además haya un mayor control, ¿no? Y por tanto se pueda evitar el desperdicio de materiales, que hace que el ritmo constructivo naval americano habanero después de la década de 1735 sea mucho mayor. Bueno, aquí esto muestra sencillamente por una cosa muy sencilla y para dar importancia al concepto de madera. El 90% de todos los elementos constructivos de un buque están hechos de madera, y por consiguiente eso es absolutamente fundamental. Bien, esta parte trata muy básicamente de incluir un aspecto que yo creo que es central en esta breve charla, y es dónde y cómo está estructurado el sistema de poder en Cuba, ¿no? Y sobre todo en La Habana. Un mundo completamente diferente, completamente, respecto a lo que se va a ver en la Europa del momento. Lo que no solamente yo, sino otros autores hemos llamado la militarización de América, es un proceso lento que se va produciendo en las primeras décadas del siglo XIX. El primer reglamento militar que se traslada a América es el de La Habana en 1719, algo que es revolucionario para la época, porque todavía no se había hecho ningún reglamento similar para Europa. Los reglamentos provinciales en Europa son de los años 30, y sin embargo en 1719 ya se hace un primer gran reglamento específicamente para La Habana, ¿no? Como podéis ver ahí, hay una serie de creación de instituciones, ¿no?, en gran parte de procedencia europea, pero en otras propiamente americana, porque al fin y al cabo las capitanías generales ya existían a través de las gobernaciones. Y por consiguiente lo que se hace es proceder a una concentración del poder político, fiscal y administrativo, de forma que se puedan maximizar los recursos, tanto humanos como políticos, como financieros, de cara a convertir al astillero de La Habana en un referente de la construcción. Que eso es absolutamente clave, ¿no? O sea, hay que olvidarse, y perdón, del Ferrar, de la Carraca y de Cartagena. O sea, el gran astillero del siglo XVIII en España fue el de La Habana, ¿no? A pesar de que, como digo, hay muy poca publicación hasta hace relativamente poco tiempo. Abajo tenéis posiblemente la parte más interesante, que es la profesionalización de los canales económicos militares. En España hay una gran pugna jurisdiccional acerca del control de los recursos de los departamentos navales, como es de todos conocido, que si el intendente se pelea con el comisario, que si el comisario con el veedor, que si yo no te hago caso porque hay un reglamento después, no, que voy a esperar que si el nuevo ministro va a cambiar el... un follón. O sea, en América y en Cuba en concreto eso se tiene muchísimo más claro. ¿Por qué? Porque hay una tradición piramidal de control del poder, ¿no? Una tradición que va a tener precisamente en este mapa pues una visualización muy clara. Aquí se puede ver la militarización de América, ¿no? No solamente los virreinatos son instituciones básicamente militares, sino que además en 1739 se crea el Virreinato de Nueva Granada, con la sede capital en Santa Fe, ¿de acuerdo? Pues la creación de ese virreinato, que coincide justo con la famosa Guerra de la Oreja de Jenkins, no es más que una respuesta a las necesidades militares de concentrar los recursos militares castrenses en la vertiente meridional del Caribe. En 1732, justo incluso antes de la creación del Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela se separa de ese gran área geopolítica que se llama Nueva Granada.
y se crea la Capitanía General de Venezuela. Ahí tenéis en medio, en Mesoamérica, la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Que era absolutamente fundamental para defender la zona del canal y el sur de la costa de los Mosquitos. Todo el mundo sabe, habrá leído de la famosa Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de Nueva España. Lo que no sé si saben es que el gran proyecto de Gálvez era crear un virreinato ahí. O sea, es el gran proyecto político. ¿Por qué? Porque lo que pretende es militarizarse el ámbito americano en tanto en cuanto es consciente de que la protección militar castrense, la concentración de recursos, la traslación del fuero militar es absolutamente fundamental para proteger la gallina de los huevos de oro. Y eso es sencillamente América. En ese sentido, como pueden ver ahí, la Capitanía General de Cuba ocupa, desde un punto de vista geoestratégico, un lugar absolutamente diferente. Bien, esto enlaza directamente con el gran proyecto de unificación de armadas de época de Patiño, como saben, desde 1714-15, en el que ese renacimiento de la Armada genera, ¿no?, las secretarías desde el despacho, muy conocido por todo el mundo, la famosa Intendencia General de Marina, y los departamentos navales en 1726. Es curioso que nunca se crea un departamento naval en La Habana. Nunca. Como va a ver seguidamente, La Habana sufre una profunda transformación que no viene determinada por órdenes jurídicas de Madrid, sino sencillamente por una continuación de derecho consuetudinario, de una tradición de ordenamiento político interno que no tiene nada que ver con la concentración del poder por orden de Madrid que se está produciendo en la península. Por consiguiente, ocurre una cosa muy sencilla. Si nos vamos a la parte más importante, porque al fin y al cabo toda política forestal, toda gestión de la madera o de cualquier otro recurso de tipo naval o castrense depende del dinero, nos vemos aquí cómo es La Habana, cómo está estructurada La Habana antes de 1763. La fecha es clave y los acontecimientos yo creo que son muy conocidos, ¿no? En agosto de 62, para sorpresa de muchos, aunque menos de los ingleses, La Habana es tomada junto con Manila por los británicos. Eso pone ante una cruda realidad el proyecto de maximización de los recursos navales en La Habana, que hasta este momento estaban determinados por una jerarquía propiamente americana. Y esa jerarquía era muy sencilla. La primera autoridad que tenía realmente poder e influencia sobre el astillero de La Habana no era el gobernador de La Habana, no era el comandante de La Habana, era el virrey de Nueva España. Eso es clave. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurisdiccional, La Habana dependía del virreinato de Nueva España. Por tanto, ese es el primer elemento. El segundo elemento es precisamente el capitán general de La Habana, que era el jefe de todo, lo político, lo administrativo y lo financiero. Y en el último momento, el comandante de La Habana. Pues bien, fíjense, en 1763 hasta esa fecha, había una caja real de Hacienda, la gran caja, ¿no?, de La Habana, y otra caja independiente, que era la caja de Marina. Una caja que en su momento yo descubrí en el Archivo General de India, que para mí fue una sorpresa. Pues yo pensé que los gastos navales en La Habana dependían de la caja principal de La Habana, como el sentido común hubiera determinado por estudios que yo hice similares en tierra firme. Eso me ayudó a comprender que existía una tradición de tipo naval y una tradición de tipo de ejército de tierra ligada a las fortificaciones diferentes. O sea, había dos trayectorias, una tecnológica naval y otra ligada a la posición geopolítica determinada, a su vez, por la posición de preeminencia del capitán general de Cuba. Por eso nos encontramos con que la caja de marines, a su vez, está dividida en dos, ¿no? Una subcaja determinada para la construcción y otra para la subsistencia de escuadras. Paradójicamente, la caja principal de Hacienda también gasta para la subsistencia de escuadras, con lo cual nos encontramos con un auténtico caos financiero. Hay una gran caja que gasta para una cosa naval, pero hay otra caja naval que gasta para esa misma cosa naval y además para la construcción. Claro, el gran trauma de 1762 lo que determina es que hay que maximizar los procesos
que lleven realmente a construir buques que no sean enormemente caros y en el que los actores implicados, entre ellos aquellos que van a estar relacionados con el corte de la madera, la gestión, traslado de los mismos y demás, no choquen entre sí. Por eso es importante, fíjense en la parte de la derecha, ¿no? La pequeña gran revolución que hay después de 1763, ¿no? Que hay una caja principal de Real Hacienda, punto. Y hay una caja de Marina que es la que se dedica a todo lo demás que tiene que ver Marina. Con lo cual nos encontramos aquí con un pequeño elemento positivo que va a ser negativo en el futuro. La caja principal de la Real Hacienda se va a gastar para, se va a dedicar a todos los gastos de la administración más el ejército, que incluye las fortificaciones. Y la caja de Marina se va a dedicarse a lo que se dedica a la caja marina, a los barcos, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿cuál es el problema? Que abajo tenemos a un comandante que puede tener un rango militar igual al capitán general, que es el jefe de la caja principal, de la tesorería principal de armas. Con lo cual van a chocar directamente, aquí ya quiero incluir a estos dos actores, el ejército y la marina, ¿no? Es decir, de eso se trata esta charla, ¿no? De incluir un apartado de la que aquí se ha hablado muy poco, de cómo la gestión de los recursos, tanto de la marina como de la, perdón, de la madera, etcétera, etcétera, choca en el caso de La Habana con elementos que hasta ese momento no han sido tratados, ¿no? Son problemas jurisdiccionales, políticos y de luchas por el poder entre la élite, el ejército y la marina, que en Cuba van a tener trágicas consecuencias. Claro, con la reestructuración de 1763 y con el fracaso de La Habana viene un gran cambio político, y es la creación de la intendencia en Cuba, la primera en América, en 1765. Pero fíjense qué curioso, porque la creación de la intendencia en La Habana en 1768, que viene con un paquete de reformas fiscales gigantescas, como de todo el mundo conocido, va a generar, vean aquí la diapositiva derecha e izquierda, una estructura de poder de la que va a estar profundamente determinada la utilización de los recursos del maderano, en el que a su vez van a estar incluyéndose actores que hasta ese momento tenían una buena connivencia con la marina, como es la élite local, ¿no? Que antes había entrado en los negocios porque no tenía ningún tipo de problemas, una élite emprendedora que en la península no entra, pero que en América sí, y que ahora va a darse cuenta de que los negocios están por otro lado. Pues bien, fíjense que antes de 1765... la estructura de poder piramidal era virrey, comandante, capitán general y comandante del astillero. Pero después de 1765 se crea la intendencia de ejército y hacienda. Tengan mucho cuidado, pues me imagino que María habrá llegado a eso también, que hay un tal Lorenzo Montalvo, ¿verdad? Por ahí, ¿no? En el que la documentación aparece como intendente. O sea, nunca se crea una intendencia de marina en La Habana. Jamás. Es un caso paradigmático, jurisdiccionalmente deberías estudiarlo tú, porque el acta de nombramiento que conservamos en el Archivo General, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, habla claramente de un nombramiento como intendente de Lorenzo de Montalvo, pero no de la intendencia. O sea, se crea a una persona con una función de intendente igual que la de Cádiz, pero no se traslada a la institución intendencial. Eso es sumamente interesante. El por qué es así se explica por la propia idiosincrasia y complejidad que vemos en este cuadro. Es decir, intenten incrustar ahí en ese cuadro una intendencia de marina. Las peleas jurisdiccionales habrían sido absolutamente, absolutamente insufribles. Por eso, cuando muere Lorenzo Montalvo, que fue el gran gurú del astillero de La Habana desde los años 30 hasta su muerte en 1778, si no recuerdo mal la fecha, ya no se habla más de intendente, nada más, sino sencillamente se habla de comandante de marina, punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque a Lorenzo Montalvo se le da un premio por haber sido uno de los grandes defensores durante el asalto inglés del 62, y el premio es, le voy a nombrar usted intendente, pero sin intendencia. Es decir, funciones de intendente,
pero sin crear la institución, porque con la institución vienen órdenes, jerarquía, más gente, más sueldos, más gastos y más choques jurisdiccionales con el capitán general, que era el jefe de todo, y arriba del todo el virrey. Esta estructura no existe en la península en absoluto. Esto simplifica, en cierta forma, el problema que hubiera sido crear una intendencia de marina en La Habana. Por eso es muy curioso Cuba. Es el gran astillero del siglo XVIII, pero tiene una estructura meramente americana, que depende además, a su vez, de una estructura jerárquica que es de los austrias, es anterior todavía. Con lo cual, es el proceso modernizador y concentrador de los borbones, eso, esas grandes reformas borbónicas, en Cuba es una auténtica ficción jurídica. Esta estructura, en realidad, es prácticamente una copia con alguna pequeña evolución de la vieja estructura de los austrias. Por eso el capitán general sigue el gran jefe, la intendencia del ejército y hacienda, que es la que se crea, que tiene un intendente que juega a favor de los intendentes de quién, de intereses de quién, del ejército. Uy, me jodió esto, del ejército. Pero claro, aquí es donde encontramos la pelea entre el comandante de marina y el intendente del ejército, porque eso no se ve ni en Cádiz, ni en el Ferrol, ni en Cartagena. Como son departamentos navales, ¿para qué sirve? Para temas navales. Pero es que Cuba no es solamente un astillero y un apostadero. Es un lugar en el que hay un regimiento fijo, dos batallones independientes y un montón de tropas peninsulares que van entrando y saliendo. O sea, se convierte en el auténtico, antes de que exista, Gran Guantánamo del Caribe. Pero en este caso, meramente español, de norte a sur. Por consiguiente, la concentración de tropas que hay allí determina un uso de los recursos que en otro caso irían para la minera enorme. Y aunque aquí no se ha hablado, cuando se construye una fortificación, solo el andamiaje lleva una cantidad de madera impresionante. ¿Y eso se detrae de qué? De la marina. Entonces, que hay una lucha jurisdiccional, una lucha por los recursos entre el intendente de ejército, que es un militar de tierra, contra el comandante de marina, que lo que quiere es garantizarse los recursos de madera para ellos. Pero claro, el problema está que el jefe de arriba, el capitán general, que es un general de tierra, con lo cual hay un pequeño gran problema, porque el capitán tiene que intentar mediar entre los intereses de un Valdés que le está diciendo, oiga, constrúyame un montón de navíos, y el intendente del ejército diciendo, oiga, pero es que necesito fortificaciones. Entonces, ¿cómo reparto la madera? ¿Cómo reparto los recursos financieros que en gran medida son cubanos, pero en otra gran medida son de origen novohispano, ¿no? El situado novohispano es absolutamente fundamental. Aquí la Junta Naval juega un papel menor, porque es un organismo político que sirve a los intereses de otros actores de los que vamos a hablar ahora, que son los famosos hacendados, ¿no? Que es el tercer gran actor con el que vamos a acabar, ¿no? ¿Qué pintan los hacendados? Tú hablaste de esto un poquito ayer, ¿no? Los hacendados son un factor clave. Los hacendados en Cuba, los antiguos landlords, los señores de la tierra, ¿no?, de la época cromweliana en el siglo XVII, aquí se dedican al tabaco y al azúcar. Lo que tú no dijiste, María, y algo que hay que decir también, es que el proceso químico de conversión de la caña de azúcar a azúcar requiere una enorme cantidad de madera. Es un proceso en el que hay que quemar. Y por tanto, eso que hace, limita las posibilidades de la madera. Hasta 1765, yo he documentado, mi amigo y colega Iván lo conoce muy bien, que la implicación vía asientos de la élite local dinámica en los negocios navales es enorme. O sea, muchos de los contratos provienen de los hacendados. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos ayudan a la marina, consiguen el ascenso social y político vía concesión de títulos nobiliarios, ¿no?, inserción en el cabildo, etcétera, etcétera, pues consiguen en cierta forma, gracias a esa connivencia de intereses políticos militares, en que se les dejen algunos partes de los bosques para extraer la madera y poder ellos seguir quemando caña de azúcar o construir, ¿no?, fabricar cajas para el tabaco, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Aquí un elemento clave.
que es 1765. En 1765, esa fecha es importantísimo, five minutes. En 1765 no solamente se crea la primera intendencia, sino el primer reglamento de libre comercio que abre determinados puertos españoles a determinados puertos caribeños, fundamentalmente La Habana. Entonces, ¿qué hace un típico negociante que hoy en día haría en cualquier parte del mundo? Bueno, yo tengo aquí unos recursos, un objetivo político-militar, que me dicen usted ayude al universo naval a construir y saque un poquito de madera porque hace falta para la maestranza. Pero al mismo tiempo tengo un enorme negocio mercantil, ¿no? ¿Qué hace una persona rica elegir entre un negocio en el que tienes que esperar 2 años a recibir el situado mexicano o directamente trasladar tus recursos y tu potencialidad económica hacia un elemento que te va a favorecer de forma automática? Eso es importantísimo para entender el lento pero inexorable declive del astillero de La Habana. En el momento en que la burguesía habanera, esos hacendados, empiezan a irse de los grandes negocios que estaban vinculados al control de la madera, al control de los recursos locales en relación con la política naval, y miran egoístamente a sus intereses, que tendrán un gran epítome con el reglamento famoso del libre comercio de 1778, desaparece realmente esa connivencia de intereses entre el mundo castrense naval, en este caso, que tenía sus propias peleas con los militares de tierra, como hemos visto, respecto de los intereses de La Habana. Esto no se ve en ningún otro sitio. En ningún otro sitio. Va a seguir viendo, como bien aparece abajo en la diapositiva, asentistas relacionados con el negocio naval. Por supuesto. Pero ya son pequeños asentistas, que yo ya estoy detectando, como he comentado a algunos de mis colegas, que en realidad la vieja élite no se incrusta directamente en los negocios, ya no presta directamente en la tesorería de Marina, ya no permite efectivamente que se mire para otro lado cuando se está utilizando madera que ellos le podrían servir, sino que utilizan testaferros, pequeñas compañías, ¿no?, que se linkean con los negocios de La Habana, pero en realidad no responden a los grandes intereses de la burguesía habanera del momento. Y eso va a determinar que, en efecto, esa vieja armonía de intereses desaparezca a partir de 1776-77. María comentó aquí claramente que a partir de esa época se rompen los intereses, el asiento, los grandes asientos caen a efecto práctico bajo control estatal, pero a unos precios absolutamente astronómicos que hacen como, por ejemplo, el navío Conde de Regla costará un 75% más caro que dos navíos anteriores construidos un par de años o tres antes. ¿Eso es por qué? Porque cuando los sectores privados ayudaban al traslado, al acarreo, al corte de madera, ¿no?, porque ellos veían que iban a tener ganancias en el orden sociopolítico, el fuero militar, etcétera, etcétera, pues todo eso bajaba los costes y la relación costo-beneficio era más favorable para los intereses de la corona. Pero cuando el universo empresarial cubano se convierte en un competidor del universo público naval, al final el Estado, que tiene que seguir construyendo, tiene que recurrir a sus propios agentes, que evidentemente ya no pueden competir en pie de igualdad. Y los que están por fuera, lo que están haciendo, subiendo claramente los precios, el Estado tiene que seguir aprontando cortes de madera, que en algunos casos viene de Florida, etcétera, pero unos precios absolutamente astronómicos, y eso hace que navíos como el Conde de Regla o entre otros adquieran unos precios absolutamente imposibles. Bien, esta pantalla que aparece aquí es la que trata de resumir más o menos los elementos que acabamos de comentar, ¿no?, en esas viejas luchas que hacen que, a pesar de que el incremento de la importación de madera de Cuba a España se incremente en los años 60, y es cierto lo que dice María, que hay algunos informes negativos respecto a la calidad de las mismas, no sea tan dramático. Lo que se queja Madrid no es de la calidad, sino del precio. El precio. Porque a Cuba llegan muchas maderas que vienen de afuera porque no existen. Las abuladuras, por ejemplo, del Virreinato de Nueva España son absolutamente fundamentales, y otras sabemos que vienen del Báltico, aunque en menor medida, porque
¿no? La distancia hace que sea también absolutamente costoso, ¿no? Pero es curioso que precisamente cuando los intereses habaneros privados salen del control de la madera y el Estado se hace cargo del apronto corto de madera, corte de madera y traslado a España, porque siguen siendo muy útiles, sobre todo en el arsenal de la Carraca, estos llegan a unos precios tan excesivos que al final no acaban siendo competitivos tampoco en la península y acaban incrementando, evidentemente, como bien aparece abajo, los costos de una forma absolutamente imposible, que hace que finalmente, esta es la última pantalla, las consecuencias sean dramáticas. Se separan directamente, completamente, los intereses privados en La Habana. Y fíjense, arriba en 1794, cuando se crea el consulado de La Habana, ganan claramente la batalla a las, al sector público, ¿no? Porque se han unido todos los antiguos elementos dinámicos que dentro de La Habana hacía 30, 40 años estaban insertos en el negocio, ahora ya han visto chocar directamente los intereses con La Habana y lo que le interesa es un negocio rentable. Ahora cuando un actor privado dentro de La Habana presta dinero a la corona para algún componente del astillero, puede esperar sentado 5 o 6 años a recibir ese dinero que venga de Nueva España. ¿Eso qué determina? Pues que los sectores dinámicos se agrupen en torno a un consulado, casi todos los consulados americanos son de los años 90, el de Cartagena de Indias del año 95, y al final las oligarquías básicamente se hacen con el control de la madera porque lo están buscando en una rentabilidad de tipo mercantil, ¿no? Esa relación entre el Estado fiscal militar, que era muy visible posiblemente a mediados del siglo XVIII, desaparece completamente al final del siglo XIX y se separa completamente los intereses de la Marina respecto de los intereses privados, haciendo colapsar finalmente al gran astillero de La Habana a finales del siglo XVIII. Muchas gracias.